sencillo vlog más de fotografía de naturaleza. Pues en este pequeño corto videovlog de hoy, pues hoy hemos escapado. Nuestro compañero pues estaba ocupado. Empezamos a retomar en esta época ya otoñal, invernal, digamos así, de fotografía de naturaleza. A mí, como muchos de vosotros sabéis, no me gusta el verano para fotografiar, a no ser hydrohide y poco más. Además también por trabajo, tengo mucho trabajo de bodas y etcétera durante el verano, fines de semana, lo que ocupa muchísimo tiempo los mismos fines de semana, entonces no puedo salir al campo a disfrutar. Pero bueno, estamos ya a inicios de noviembre, ya estamos terminando lo que son las bodas y ya quiero retomar esta fotografía de naturaleza en invierno con esta niebla en los pantanos, en la dehesa, ya sea la época de grullas, de cigüeñas, etc. Y trabajar un poco esa fotografía así más minimalista, con niebla, desenfoque. Buscar un poco esas sesiones de fotografía. Nada mejor pues aquí en el pantano de San Jorge de Alor. Pues bueno, el pantano de Valverde, pero viniendo por San Jorge de Alor, que es donde vive Kini. Y bueno, aquí venir un poco en busca de la cigüeña, de los patos, porque el pantano ha bajado muchísimo en estas últimas semanas que he venido. Además de si hoy tenía pensado ponerme en un sitio y no lo he hecho. El sol va a salir y va a quedar un día súper soleado, no hay nubes. Entonces, para aprovechar esta primera brumilla, primera hora de la mañana, ya que hay caza, tampoco me quiero adentrar mucho terreno adentro. Me quedo aquí por la orilla del pantano. Pues buscaremos entre una parte aquí que hay unos palitos que sobresalen del agua, y al fondo es una parte oscura y el sol entra de forma lateral. Os pondré alguna foto si hoy el día proporciona eso, si no os pondré alguna imagen del entorno. Y bueno, y buscar un poco ahí casi a ras de suelo, ya que estamos en un chozo, no sé si sería un molino, una casa antigua que ha salido ahora ya a flote un poco, ¿no? Por la bajada del pantano, que está esta casa, esta derrumbe, digamos así. Este montón de piedra está siempre sumergido, a no ser cuando baja muchísimo el pantano, pues sale un poco a flote, ¿no? Y bueno, aprovechamos las paredes y como nos hace un poco como de dique, tenemos el agua un poquito incluso más alta casi que el interior, el suelo de la misma casa, ¿no? Utilizando estas paredes, usamos un poquito como troneras para arrimarnos en una esquinita pues y hacer la respectiva foto. Aquí un bello camuflado, no necesitando así de muchas redes, ni aguardo, ni nada. Está fresquita la mañana hoy, pone 6 grados, 7 si no me equivoco, pero bueno, luego calentará una vez saliendo el sol, calenta bastante bien. Aprovecharemos hoy el día para eso, esta es primera hora para la foto buscada un poco, un poco a salto de mata, no me gusta porque suele traer muy poco resultado. Cuando es así un poco viniendo el mismo día, sin venir ya hace tiempo al sillo y tal. Pero bueno, tenía muchas ganas de salir al campo y aprovechar también para hacer alguna actividad de bushcraft y ver un entorno del otro lado del pantano que lo he visto en el GPS, incluso para ruta Overland y verlo un poco. Os dejaré algunas tomas que se está levantando la brumilla. Hasta ahora.
bateador sin problema. Ya que el bateador, pues, es muy complicado hacer con bateador donde no conoces, porque es un gran riesgo una vez te entra agua por dentro. La presión del agua, si la tienes, si estás muy sumergido, te aprieta lo que es la goma contra la pierna. Hace el efecto, ¿no?, de presión. Y cuando intentas, pues, quitarte el bateador, si te entra agua o mucha agua de repente y no te das cuenta, pues el peso te lleva para abajo y esa succión al final no te deja tirar, quitarte el bateador como si estuvieras fuera de agua. Entonces lo que hay que tener mucho cuidado y es muy peligroso. Pero bueno, pero con un bateador, conociendo el sitio, vas orilleando siempre por la orilla y no pasa nada. Deprisa vas en coclinas, deprisa te pones en pie y ya estás de pie. Bueno, pues al final nada. Habéis visto algunas imágenes, ¿no? Del entorno, que estaba muy bonito, estaba muy propenso a ello, pero bueno, fotógrafo de naturaleza tiene de estas cosas. Hay días que el animal no está por la labor, no es el momento ideal, no es el sitio apropiado. Hay mucha caza, hay mucho movimiento de caza hoy aquí por envuelta de los campos del pantano envuelta y tal. Bueno, puede o no muchas veces influenciar eso, como sabemos, sí, pero no será la excusa. Sabemos que el animal sí anda por aquí, los bichos sí acuden mucho a esta parte del pantano y bueno, esto al final es un insistir y venir más veces y ir probando. Ahora vamos a ir recogiendo y vamos a dar una vueltina aquí por el entorno. Ha pasado dos pájaros por detrás mía. Y nada, recogemos y nos vamos. Nos vemos en otro próximo video vlog. Os dejo con este amanecer un poquito cálido, con la neblilla. Espero que os haya gustado. Hasta un próximo vídeo. Hasta luego.